Avenida Brasil. Me leva à Avenida Brasil. Vai viajar, Avenida Brasil. Me leva à Avenida Brasil. Vai viajar, pra mim com pouco, muita saudade do Brasil. Vem escutar. Avenida Brasil con Pablito Cini. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás, Pablo? La Avenida Brasil. Ya es el último tramo. Ya estamos llegando al final del año. Sí, es verdad. Se van juntando las distintas Avenidas Brasil. Y empieza a hacer mucho calor en Brasil. Empieza a hacer mucho calor en Brasil también. Y este va a ser uno de los últimos nuevos descubrimientos de este año. Ajá. Atentos entonces. Va medio por ese lado la Avenida Brasil de hoy. Ajá. Nos queda antes de fin de año alguna segunda parte de Tim Maia, sí, que lo prometimos. Alguna que otra de los discos así del año. Hoy, vieron que Gabo musicalizó y todo bastante medio pop. Viene como por ahí la mano. Sí. El artista que traje hoy también va por ahí. Se llama Bruno Souto. Uh-huh. ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? No. Lo escuché apenas empezó Falso Vivo, que lo dijiste vos. Es de claro. Pernambuco. Ajá. Es de Recife. Recife es una ciudad que más o menos tenemos los argentinos porque es como un destino turístico, sí, hay para muchos de nosotros. Pernambuco en sí es como una zona con una identidad musical particular ahí en el noreste de Brasil. Claro. Nordeste. ¿Y culturalmente qué implica ser de Recife? En los 90 ahí en Pernambuco hubo como toda una movida que tenía que ver con una mezcla del rock y de cierta cuestión ahí folclórica de esa zona que en su momento se llamó Mangue Beat, y salieron algunas bandas como Nación Zumbi, como otra que se llama Cultura Libre. Hubo como todo un movimiento en los 90 como muy fuerte y que tenía su propia identidad musical. Uh-huh. El artista que vamos a escuchar hoy viene de esa zona, sí, pero la música que hacen no está ligada exactamente a ese movimiento que fue el Mangue Beat, sino que es un pibe que estando ahí, un pibe que empezó a hacer música a principios del año 2000, ya como muchas bandas que empezaron después del año 2000, con la posibilidad de escuchar músicas de todas partes del mundo, armó una banda de rock y le puso Volver a la banda de rock. La banda arrancó por el 2003 más o menos y sacaron tres discos. Vamos a escuchar un tema de Volver, como para que escuchen rock brasilero. Pero arranca bien rockero, es un rock brasilero, podríamos claro, decir, pero bien. Después bien vamos rock. A escuchar los discos solistas de Bruno, que ya van un poco para otro lado. Pero les quiero hacer escuchar un poco los comienzos, cómo sonaba su banda de rock en una época donde los Strokes, por ejemplo, sonaban de todos lados, donde había muchas influencias de algunas bandas inglesas a principios del año 2000. En Brasil, en Pernambuco, había una banda que se llamaba Volver y hacía, por ejemplo, un disco como este que se llama Próxima Estación y sonaba así, como una especie de Strokes brasileros. Me esperar.
este se llama Volver, el tema se llama Próxima Estación. Recordemos que estamos en Avenida Brasil. Sí, estamos en Avenida Brasil, estamos metiendo un poco de rock a la Lucía Avenida está muy Brasil. Molesta, muy molesta. No le gusta mucho. Técnicamente se la ve enojada. Vieron que es raro al oído el rock brasilero. Hay un rock brasilero que uno no... A mí me gusta, pero puedo entender que por ahí... no sea amigable a todos los oídos, ni a todos los oídos que están acostumbrados a escuchar rock. Esta banda se llamaba Volver, se sigue llamando, pero el último disco lo grabaron en el 2011. Sí. Y no volvieron a volver. Y después de eso, Bruno, que era el líder de la banda, dijo, che, mirá, yo tengo algunas canciones que... Y se puso a encarar un proyecto solista que arrancó en el 2013. Ahí salió el primer disco solista de Bruno Souto que se llama Estado de Nubes. Y ahora hace poquito salió un segundo disco de Bruno Souto que se llama Forte, donde ya se puso un poco más pop. El primer disco solista fue como una transición entre este rock y el sonido que tiene ahora. Y el segundo... ya se volvió definitivamente pop y desde ahí vamos a escuchar unos discos. Perfecto. Unos temas. Un oyente dice, sí. Hola amigos, Pablo, este tema de Avenida Brasil me recuerda mucho a uno de Cielo Raso. Bueno. No sé el tema, no sé el nombre, perdón. Nos podemos poner a buscar. No estoy aportando nada, pero bueno. Bueno, el tema se llama Próxima Estación, la banda ya va a volver, lo buscás. Pero quiere decir, esto que estabas hablando de este rock que suena a veces extraño. Es un rock de la primera década de los años 2000, ¿no? Donde a mí me da la sensación que hubo muchas bandas que aparecieron y a diferencia de lo que pasaba en los 90 o en los 80, ya eran bandas de pibes muy jóvenes que... tuvieron la posibilidad de escuchar música de todas las épocas. Claro. Que podían escuchar música de los 60, de los 70, de los 80, de los 90 y de todo eso entraba en la batidora. Y bueno, y había bandas muy fuertes como los Strokes o como Frank Ferdinand. Y de como ahí ese viene, tipo de claro. bandas que marcaban cierto sonido. Exactamente. El tema es que Bruno Souto en un momento se empezó a hinchar de la banda. Sí. La banda no está separada, pero está como en un estado de que se tomaron un tiempo. Seis meses, sí. ¿Viste? Uh-huh. De hecho, se fueron de Pernambuco a San Pablo sí. como para funcionar un poco mejor con la banda de rock. San Pablo es una de las capitales culturales, es la capital cultural de Brasil, pero sobre todo el rock pasa más por San Pablo que por otro lado en Brasil. Se fueron todos a vivir a San Pablo y la banda se empezó a desinflar un poco y Bruno empezó con sus proyectos solistas. Sacó un primer disco que se llamó Estado de Nube, que fue muy bien criticado, y ahora el año pasado, después de separarse de su mujer, una relación muy larga... ¿Cuántos años tiene todo esto? Y Bruno tiene 37, 38. Ah, bueno, muy larga de verdad. Y había estado 15 años de novio. Es un montón. Una cosa así. La mitad de la vida. Y después de pelearse, en vez de hacer un disco depresivo... ¿Qué hizo? Que pueden hacer muchos, hizo un disco como más pop, así, más alegre. Bueno. ¿Levantó? Con letras que por ahí hablaban de esa separación, pero musicalmente el disco iba para otro lado. Vamos más a escuchar arriba. Algunas canciones de ese disco que se llama Forte. Uh-huh. Estamos escuchando a Bruno Souto. Este se llama Faz Parte do Amor. Es un tema así como medio pop, livianito. ¿Qué para quiere escuchar decir el título? Sé parte del amor, podría ser una traducción, sí. Aceito meu risco, insisto em lhe querer. Me jogo de jeito, feito sonhador. Ao vento, sigo sem medida de dor. Na certa que sinto que é pra sempre. Do amor. Caçador.
sol se derrama sobre a gente. Estamos escuchando a Bruno Souto. Algunos dicen que este es un disco más romántico también, uh-huh. Es la etiqueta que le pusieron. Le vino bien el cambio en su vida. Algunos lo tratan de livianito, de pop livianito. Es que tiene ese pop pasatista, pero para mí no es algo malo. No, a mí es algo que me gusta. A mí me gusta el sonido, no es lo que estamos acostumbrados por ahí a escuchar de Brasil. Ajá. Es verdad. No escuchamos mucho pop brasilero. Siempre hay como una raíz más justamente de música popular brasilera que se mete por algún lado. Y lo que llega al pop es Ay, si Eu Te Pego. Claro, pero que incluso tiene como medio, toda una cosa muy regional también, sí, en totalmente. El sonido. Es verdad, es un sonido de joda brasilero. ¿Te acordás de la época de Sopra Contrariar? Sí. Me hizo acordar. Bueno, mira. Está bien, a cada uno le dispara. Hay gente, como la oyente que nos mandó antes esto de Cielo Raso. Yo estaba tratando de ubicar, claro, algún artista argentino que me sonara parecido, sobre todo a este disco, y me sonó un poco a Emma Horvillier. Algunos temas solistas de Emma Horvillier. Puede ser, es que verdad. Por ahí pueden llegar a tener esa sonoridad. Bueno, la artista hoy escuchamos llama, justo. Claro, sí, por eso estuvimos en sincronía con Gabo en la musicalización del programa de hoy. El artista se llama así, Bruno Souto, lo van a encontrar en todas las fotos con los Ray-Ban puestos. Está en Spotify. Está en Spotify, están los dos discos de Bruno Souto, los pueden escuchar los dos y pueden escuchar los discos de Volver, su banda anterior. Bueno, esa banda que está ahí, está en un momento de incertidumbre la banda. Está como que no se sabe si están separados o no, tocan una vez cada cuánto. Pero él sigue tocando y está presentando este disco que se llama Fuerte. Les voy a dejar uno más de este disco pop brasilero. ¿Sería el último del último disco? Sí, del último disco que se llama Fuerte. Vamos a escuchar este que se llama Deja. A ver qué les parece. A mí es uno de los que más me gustó del disco. Con esta sonoridad pop de la que estamos hablando. Gracias, Pablito. Tanto fogo cuanto tiempo todo. Toda espera quer ter fin. Mais fundo, convencer teu corpo. Se você disser que sim, seja tanto quando for desejo de querer se entregar. Em seu mundo cabe o meu veneno. Deixa eu lhe mostrar. Espera quer ter fim. Ir mais fundo, convencer teu corpo. Se você disser que sim, seja tanto quando for desejo de querer se entregar. Em seu mundo cabe o meu veneno. Ser teu peito.
Hasta las 18, Falso Vivo. Un montón de verdades en diferido. Prestando atención al son de la trama fugaz, la más simple, donde improvisar con el azar es el gesto vital de andar. Y ya puedo ver tu ser libre en contra todo su poder, tu ser único igual. Sin camino, desde la incertidumbre a la sospecha, prendió la mecha y fluye como pólvora entre chispas encendidas por un río. Y si la inspiración no es más que tomar un suspiro, las manos de un mendigo.